Bueno, Leo, un acto especial por lo que se celebra. ¿Qué palabras te encuentran en este momento? Bueno, la verdad que un lindo momento compartiendo con personas que formamos parte del radicalismo, amigos del Partido Demócrata, amigos de otros espacios, rememorando los 40 años de la Vuelta de la Democracia. Para los radicales es un momento importante, pero para la sociedad y el país es un momento importante. Y es un buen momento para reivindicar la democracia y la herramienta de la política como una de las mejores herramientas para poder modificar lo que queda por modificar. En momentos en donde por culpa de los errores que la democracia tiene y los políticos tienen, muchos ponen en juicio, en tela de juicio, el valor de la democracia. Y es bueno poder remarcarlo y resaltarlo, rememorando lo que pasó hace 40 años con el triunfo de Alfonsín y lo que significó para ese momento, después de tantos años de que no vivíamos en un país en democracia, y quienes somos jóvenes tal vez no lo vivimos, pero aquellos que tienen más de 40 sí saben lo que es. Por eso es lindo recordarlo y que quienes vivieron ese momento nos cuenten y nos refresquen la memoria de cómo es vivir sin democracia. En particular, las palabras que me tocó expresar tienen que ver con la responsabilidad de quienes estamos al frente hoy de gobiernos locales o participamos en la política activamente. Y básicamente el mensaje fue de que con nuestras acciones diarias, con nuestras acciones de gobierno, la mejor manera de defender y construir democracia y de defender a la política como esa herramienta de transformación. Si cada uno de nosotros hace las cosas bien, la gente va a volver a confiar en la política y en la democracia. Si en cambio hacemos las cosas mal, es natural que la gente empiece a descreer, como lo está haciendo, como muchos hoy descreen de la democracia, por lo cual el llamado fue a que redoblemos los esfuerzos para que con nuestras acciones diarias y nuestras acciones de gobierno pongamos en alto otra vez la democracia y que vuelva a ser esa herramienta necesaria para transformar el país y salir de las situaciones que estábamos con casi 50% de pobreza, con una inflación galopante que nos lleva puesto, en donde el gobierno de turno tiene responsabilidades, pero el sistema político no debe desentenderse y esa construcción tenemos que hacerla entre todos. Hablando de democracia, Leo, están en medio de una transición con el intendente saliente, Castellano. ¿Cómo está haciendo el proceso? ¿Si hay algunas discusiones pequeñas? ¿Si no lo hay? ¿Hay complicaciones? Lo que yo te decía recién, que con las acciones, más que con la palabra, uno construye democracia. Creo que el gesto que tuvimos con Luis desde ese día de la elección, en donde nos comunicamos a la de noche, y él se puso a disposición, y yo le dije que quería que hagamos las cosas bien, de manera en conjunta, por el bien de la ciudad, por el bien de los rafaelinos. Y a partir de ese martes ya nos juntamos a tomar unos mates y a encarar todo este proceso de ahí en adelante. Y a pesar de las diferencias, que las hay y las va a seguir habiendo, porque es natural, cada uno de nosotros tiene diferencias en su familia, con sus amigos, miren, si en la política no las vamos a tener. Pero que esas diferencias no sean una grieta que nos separen y nos lleven a destruir. Esas diferencias deben ser entendidas y tiene que atravesarla un proceso de diálogo que nos permitan encontrarnos y ponernos de acuerdo. Bueno, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, entendiendo que hay que cuidar el municipio, que hay que cuidar la institución y que hay que cuidar a Rafaela y a los rafaelinos. Estamos con nuestras acciones demostrando que creemos en la política propositiva y que creemos en la democracia como herramienta. ¿Cuál es tu posicionamiento, Leo, de cara al próximo domingo? Teniendo en cuenta sus intendentes electos a nivel local, pero digo, ¿cuánto influye tu decisión o tu posicionamiento a nivel nacional con Milei y Massa? Nuestro espacio político tiene miradas diversas, Unidos para Cambiar Santa Fe lo componen el socialismo, el PRO, el radicalismo, el GEN, el Partido Socialista, por lo cual soy muy respetuoso de las posiciones de cada uno de los partidos, que son diferentes, y si bien yo creo que la mayoría de nuestros votantes ya tienen una decisión clara tomada, soy respetuoso de eso, y en particular a mí lo que me interesa es la ciudad de Rafaela. Sea cual sea el resultado, yo voy a pelear por la ciudad de Rafaela, vamos a ir a gestionar para que la ciudad de Rafaela llegue lo que tiene que llegar, porque la ciudad tiene que seguir creciendo, porque tenemos que solucionar los problemas de los vecinos, y con nuestras acciones diarias y con esas gestiones tenemos que hacer que la ciudad esté cada día mejor. ¿Cómo vienen trabajando con tu lugar a nivel de seguridad? Bien.